al semanario comarcal de Canal 4 el Bolsón. Este semanario está ubicado en la localidad de Lago Puelo en esta oportunidad y hoy vamos a mostrarles información de esta región de la provincia chubutense. En el día de hoy vamos a hablar con distintos funcionarios municipales para contarles las problemáticas de esta última semana. Muchísima información para compartir con ustedes. Una vez por semana van a poder ver desde la pantalla de Canal 4, información de la Localidad de Lago Pueblo con este semanario comarcal. Bien, estamos con Eugenia Sosa en el área de la juventud de la municipalidad de Lago Pueblo. Eugenia, contanos cómo estás trabajando. Eh, hola Romina, ¿cómo te va? Eh, Mira, eh, esta área está empezando a, a visibilizarse. Eh, le queremos dar un giro y vamos a empezar a tratar el joven desde una manera integral gracias a, él, a la mano del intendente que bueno que él eh, apuesta y, y a trabajar con los jóvenes como futuro ¿no? de, de una sociedad eh, eh, presentamos en Nación eh, todo un, un programa para que nos habiliten eh, a, un pro, a un programa perdón, de, de que hay nuevo en nación del, del área de juventud que se llama Acá estamos. Eh, se va a hacer acá en este lugar, en este centro cultural, eh, un espacio para que los jóvenes tengan un punto de encuentro. Se va a trabajar con una franja etaria de 15 a 25 años. Eh, este lugar eh, va a ser un lugar de fortalecimiento y acompañamiento de joven eh, que encuentren en este espacio de contención. Eh, un lugar donde ellos empiecen a tratar, empecemos a tratar todo lo vincular, ¿sí? Entonces, eh, cuando ellos puedan establecer un vínculo con nosotros, con, con lo, el grupo que va a trabajar con ellos, eh, empezar a ayudarlos y acompañarlos a ver eh, su proyecto de vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde quieren ir, eh, cuáles son las herramientas que necesitan para, para llevar a cabo su propósito? Eh, Sabemos, es una experiencia piloto, es eh, la primera en la Patagonia que se abre este programa, acá estamos. Lo que hace Nación nos manda todo el equipamiento para que nosotros eh, pongamos esto en funcionamiento. Eh, sé que bueno, hay en, en la Argentina hay cinco nada más lugares, que muchos están concentrados en Buenos Aires, eh, en Bariloche está en un club y acá desde el municipio. Así que, que bueno, tenemos todo un desafío por delante. Eh, creemos y apostamos que va, va a estar bueno. Eh, así que bueno, vamos a empezar de a poquito. Ahora el sábado queremos proyectar el programa con lo que nos mandaron. Nos mandaron una pantalla. Eh, entonces, bueno, vamos a proyectar eh, los partidos de Argentina, eh, como empezar a encontrarnos, ¿no? A ver si es esto lo que puede ayudar. A que los jóvenes vengan y participen. No es solamente para los jóvenes el partido, es para todo el. Claro, eh, es abierto. Es abierto, sí, uh -huh. es abierto. Pero bueno, un poco la intención eh, es esta, ¿no? Bien, entonces va a ser a partir del mes de julio, igualmente se va a empezar con sí, este club. E igual va a haber una inauguración, eh, donde faltan llegar cosas, eh, nos mandaron, bueno, 150 sillas que no teníamos. Eh, la idea, eh, bueno, sillas, una, un, una pantalla, un proyector, eh, dos guitarras acústicas, batería, teclado, eh, cinco computadoras con sus escritorios, porque vamos a tener un área de wifi gratuito y vamos a acompañar a los jóvenes que quieran estudiar por aula virtual, eh, que lo puedan hacer desde acá este programa para hablar un poco del programa eh, tiene como tres, eh, tres etapas no primero lo vincular esto de, de acompañar fortalecer el vínculo conocernos y después trabajar dos áreas, la psicosocial, que sería la parte de eh, proyecto de vida, de, de bueno, ver ellos hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer. Y otra etapa, que sería más lo, lo de empleo laboral, es de armar un currículum, eh, qué es lo que necesito para presentarme en una entrevista, cómo lo tengo que hacer. Eh, bueno, orientación vocacional. Ahora eh, en agosto se va a estar dictando un curso gratuito de orientación vocacional, es trabajar con ellos ¿no? y para ellos. Eh, siempre pensando que bueno son el futuro del pueblo, el futuro, eh, y hay que poner ahí, como dice el intendente, son ellos los, los, los que tienen que llevar adelante esto. ¿no? Eugenia, se va a estar todo desarrollando aquí en el espacio de cultura del lago Pueblo. Sí, 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 sí. Sí, porque eh, vamos a ver de qué manera ahora viene la etapa de acondicionar el lugar. Eh, ver de qué manera nos, nos vamos a ir acomodando, pero yo creo que con, con entre todos y con voluntad lo vamos a poder hacer. Eh, esto por ahora va a funcionar dos veces por semana, porque ya te digo, es una experiencia piloto, y, bueno, y, y de a poquito, ¿no? Ir eh, eh, que empiece a visibilizarse de a poco, e ir haciendo las cosas despacio y bien, ¿no? para que quede después la impronta en el pueblo, ¿no? que sea un programa que empiece y que después desaparezca. No, que quede, que quede, porque bueno, eh, yo personalmente, junto también a, al intendente y a, y a todos los miembros, sabemos qué es, que es lo que hace falta, ¿no? Trabajar con los jóvenes y para los jóvenes. Bien, estamos con el director de Cultura, Oscar Mayorga, aquí en el espacio cultural Lago Pueblo. Oscar, contanos cómo están trabajando. Bueno. Eh, con bastantes tareas, con bastantes actividades, eh, tenemos eh, varios talleres de diferentes características y tenemos aquí en el espacio cultural, como en el área de la mujer, como en la casa del abuelo, como en el gimnasio, todo lo que es deporte. Y en cada Zoom también este, se están realizando talleres para la comunidad. Eh, en cada Zoom que tenemos en los parajes, ¿no? estamos hablando de paraje La Isla, paraje de, eh, Radal, paraje Golondrinas. Eh, variados talleres que, que comprenden, bueno, en cuanto al arte, dibujo, pintura, teatro, desde instrumentos, guitarra, eh, bueno, de todo, tejido, cerámica. Eh, también, bueno, eh, continuando con los eventos de fin de semana que se realizan también en el espacio cultural. Eh, también se recibe de todo tipo de estilo de música, de teatro, stand-up. Eh, estamos bastante activos y bueno, queremos que tener continuidad. Por lo tanto, este, apoyando a todo el quehacer cultural de la comarca, porque de hecho también tenemos exposiciones eh, aquí en el espacio de, de, de artistas de la comarca. ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos unos cuadros de Valeria Said, que es una artista plástica de nuestro pueblo, y así van eh, viniendo de la comarca y también de por ahí gente que nos visita, que está de paso. Eh, o por ejemplo números muy importantes que también hemos tenido, que suelen estar en Bariloche, en Esquel, y siempre consultan de un espacio en el intermedio, digamos, cerca de acá y en el pueblo. Entonces, bueno, esta es la oferta que nosotros hacemos con el salón que está realmente muy lindo para, para eventos, para eh, cosas artísticas que de hecho est estamos produciendo y están ocurriendo, ¿no? Interesante. Así que, bueno, queremos dar continuidad a todo eso, esa movida trabajando juntamente con Pueblo Produce también, este, con el área de la juventud, con todas las demás áreas, que cada vez que hacemos un evento la idea es, es trabajar en conjunto. Digamos. Oscar, ¿y este año cómo están las actividades? ¿Cómo ustedes están gestionando trabajos con la comunidad, acompañamiento? ¿Cómo ves este año? Y este año, bueno, no siendo ajeno a toda la situación, digamos, de nuestro país, de nuestra provincia, de... De la situación eh, se hace por ahí un tanto más difícil pero lo que no significa que sigan ocurriendo las cosas no de hecho el, el espacio cultural están ocurriendo un montón de cosas que, que creo un poco y considero que, que en esta situación están eh, tan ásperas tan ríspidas este, la cultura y el quehacer cultural y la parte artística es donde más este, resuena y, y resurge justamente porque eh, mediante el arte, la gente también se expresa muchísimo. y, y justamente cuando hay eh, problemas como los que tenemos eh, actualmente, que es este, bastante bravo, no digamos la situación. pero bueno, eso no quita que, que haya que seguir apechugando y haciendo actividades y pensando en la, en la comunidad. por eso, de hecho, tenemos, por ejemplo, eh, encuentros, reuniones, jornadas, capacitaciones, eh, cine para la familia de los domingos, entonces la, la gente puede tener un espacio en donde juntarse, compartir algo. Eh, siempre damos eh, a beneficio de las cooperadoras, de las escuelas, centros de estudiantes, los Boy Scouts, eh, de los mismos talleristas que para recaudar un, con el buffet de los eventos que aquí hacemos entonces una manera de ayudar también por ahí gente que tiene la desgracia de que le ha ocurrido alguna cosa o un incendio esas cosas que siempre ocurren entonces aquí también es un espacio como para poder brindar ayuda y tener un lugar en que la gente pueda venir y, y a pesar de todo este poder bueno disfrutar un poquito y, y estar en contacto con nuestros artistas que son los primeros que que están y estamos, digamos, colaborando y, y tratando de, de paliar, digamos, situaciones eh, de todo tipo, ¿no? Y, y bueno, es, eh, no somos ajenos a, a la situación actual, ¿no? Oscar, ¿el espacio cultural está abierto todo el día? Eh, sí, nosotros estamos en la atención, es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, pero también hay días que estamos de las 15 horas a las 21 y en el cual ocurren talleres por la mañana y talleres también a partir de las 15 horas. Eh, o sea que está permanentemente abierto, eh, de hecho está abierto cuando hay una exposición, entonces la gente puede venir aquí a, a compartir, a mirar los cuadros, a mirar lo, la exposición que haya. Oh. Bueno, estamos en el Consejo Deliberante del Lago Pueblo, estamos con el presidente del Consejo Deliberante, Julián Cayón. Bueno, Julián, contanos balance de esta semana de trabajo aquí en el, en el Deliberante del Lago Pueblo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Este, Bueno, le hemos tenido un, un balance de trabajo quizás bastante exhaustivo en cuestiones este, que ya son de público conocimiento, por lo menos no solo en nuestra localidad, sino también en localidad de de la provincia del Chubut que tiene que ver básicamente con dos cuestiones, ¿no? Que son son públicas, como lo aclaré a su momento, y que tiene que ver con el tema educativo, que tiene que ver con la, el tema de educación. En relación a eso, en primera instancia, este cuerpo legislativo hace ya varios meses atrás, ya habíamos sacado una declaración en acompañar a, a los docentes que estaban haciendo sus reclamos en pertinencia a lo que estaba ocurriendo. Y después sacamos una, una resolución también de acompañamiento al personal del hospital. Después eso debido a que no hubo una solución al respecto, obviamente que, que estas cuestiones, eh, esta resolución se transformaron en ordenanzas. La una de las ordenanzas declara la emergencia de, de la salud pública dada, la, dada los acontecimientos y la, las cuestiones que estamos eh, padeciendo en el hospital de, en el zonal de acá de pueblo y la última fue una declaración de emergencia de, en, relacion, en relación justamente al sistema educativo, este, que esa fue en forma extraordinaria. En esa, en esa ordenanza este, bueno, hay un, un capítulo especial que tiene que ver en la parte resolutiva, el artículo 3 de la 28 barra 18, que es la ordenanza, que estipula justamente una cuestión de conformar una mesa de trabajo en la cual hay representantes básicamente de, de quizás de del sistema educativo, de la comunidad educativa, representantes eh, en este caso políticos, si se quiere y se nos permite el término, con, con, la, con la representación del Intendente y del Poder Legislativo. Bien, ¿y estas declaraciones de emergencia cómo surgen? ¿A partir de pedidos de la comunidad? Sí, básicamente de la comunidad educativa, comunidad eh, que también se hizo presente en el, en el Poder Legislativo solicitando esta situación en particular. También algunas consideraciones también de los gremios que hacen, que hacen alusión al respecto de lo que está aconteciendo en, lo, en distintos este, establecimientos públicos. Bien, bueno, lo importante es que ya están eh, estas declaraciones. ¿Y qué es lo que esperan ustedes como cuerpo deliberativo de estas emergencias? No, lo que generalmente lo que queremos en primero es acompañar el reclamo de, de los docentes y de la comunidad educativa que está está reclamando por sus derechos, ¿no? básicamente con el tema de las paritarias y el, el los pagos fuera de término. Después hay, hay cuestiones que, de acuerdo a los establecimientos que están padeciendo, y uno de ellos es el más preocupante en estas instancias, que tiene que ver con la escuela especial, la 522, la que se encuentra en Golondrina, que el, el establecimiento de Delicio, este, la verdad que no está dando no están dando garantías para las personas que allí concurren. Esta es una situación quizás este, bastante, bastante fuerte, digamos, en ese sentido de que bueno, de que hay que tomar este, acciones en conjunto y lo, lo que nosotros el cuerpo legislativo casi en su totalidad acompaña justamente eh, estas situaciones. Hubo una situación quizás eh, de algunas de algunos sectores del pedido de la comunidad educativa que querían la suspensión de clases. Obviamente que el cuerpo legislativo en relación a eso ya, ya expresó una resolución, ya expresó una ordenanza y bueno, y en esas consideraciones hay concejales que acompañaron que, o que acompañan esta, esta, la suspensión de estas medidas y hay otros concejales que no. Pero bueno, evidentemente ante estas cuestiones la potestad obviamente que la tiene el, el organismo de, de, del, del sistema educativo para suspender las clases o no. Julián, a nivel provincial, ¿hay alguna partida económica en particular para este tipo de emergencias? La verdad que desconozco. En ese sentido, les soy sincero, desconozco estas consideraciones. Este, obviamente que nosotros estamos recabando la información al respecto de cuáles son las consideraciones de llevar adelante por parte del ejecutivo provincial en estas consideraciones. Así que bueno, la idea es eh, por lo menos desde el parte del legislativo seguir trabajando en, en estas instancias. Y bueno, y ojalá se, se pueda solucionar pronto estas problemáticas. Julián, otro tema importante que hayan desarrollado en la semana. No, otro tema importante que hemos desarrollado, bueno, hemos estado en reunión con el ente mixto de, en tema del tema de en defensa del Río Azul. Este, si bien hoy la justicia ha dictaminado una sentencia al respecto en la cual el Instituto Provincial del Agua debería este, proporcionar o realizar un, un, un estudio del impacto ambiental integrado, este, si bien no estipula fecha el dicta, el, la, la sentencia en realidad, bueno, nosotros como partes de, de ese ente se ha, se ha emitido un documento justamente tanto para el juez como para la respectiva institución, en este caso del Instituto Provincial del Agua, para más que nada presentar una... Una propuesta. Tenemos, un, tenemos una, unos datos y, y, un, y un compromiso quizás hasta este momento de la, de la Universidad, universidad perdón, este, San Juan Bosco, que la cual va a colaborar con este estudio y bueno, estamos viendo la posibilidad que a ver junto con el intendente de cómo solventar los gastos de este estudio y poder de, de alguna manera empezar a trabajar de manera integral lo que es toda la parte de la ribera del río Azul, que en su momento hay que recordar que trajo problemas por la excesiva extracción sin control y esto obviamente que perjudicaba tanto a los vecinos como, como a la comunidad, básicamente porque se estaban moviendo, moviendo áridos sin, sin, sin ningún tipo de control y esto obviamente que tiene un impacto ambiental. ¿Están siguen suspendidos la sustracción de áridos en este área? Sí, 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 siguen suspendidos hasta, hasta tanto se, pre se presente sí. el, el estudio de impacto ambiental. En esta cuestión tenemos una quizás coyuntural en, en esta situación, porque eh, el estado municipal, la municipalidad tiene obras, tiene un montón de cuestiones que, que necesita del material y hoy por hoy no tenemos dónde dónde extraerlo. Eh, la viabilidad sería a través de la, de la extracción de áridos y movimientos áridos de la cantera, pero eso se tiene que hacer bajo un control, eso se tiene que hacer con los estudios de impacto ambiental requerido, con todas las formalidades para garantizar justamente de, de que si se traen ciertos bancos de arena o de, o de material, bueno, que sean bajo estas consideraciones. ¿no? Así que es, es una cuestión que estamos llevando adelante, estamos impulsando para darle una solución definitiva. Oh. Bien, nos encontramos con Alejandra Santi, ella es docente y además estudiante del Instituto 814 de Lago Pueblo. Contanos, Alejandra, cuáles son las medidas para esta semana, medidas de fuerza, cómo están trabajando eh, en, tanto en el Instituto como docente también, cuál es la situación del Lago Pueblo. Bueno, te cuento que por el momento seguimos de paro, eh, en algunas instituciones estamos de asamblea constantemente, se está debatiendo eh, la medida que cada directivo toma al respecto. Eh, nosotros, como 8.14, hemos decidido continuar con las actividades propuestas, eh, sin embargo, seguimos apoyando el paro. Eso es lo que en este momento, que día a día, bueno, se va charlando, por ahora es lo que estamos eh, apoyando, ¿no? Y con actividades propuestas eh, artísticas, eh, también hay asambleas, hay actividades desde los estudiantes, para los estudiantes. Bueno, ahí como hay que estar un poco acercándose y viendo qué está pasando, acompañando el proceso, sería. Alejandra, en el día de hoy proponen una marcha, esta marcha la quieren replicar todas las semanas, ¿esto es así? Esta marcha inicialmente eh, sería en el día de hoy convocando a los estudiantes, pero también a toda la comunidad, a vecinos, vecinas. Eh, profes, quienes se quieran acercar, porque nosotros como estudiantes necesitamos también visibilizar nuestra postura al respecto, eh, nuestro apoyo también a la lucha docente, pero también tenemos nuestros propios reclamos y como es el caso de, de lo que está pasando en Buenos Aires, la posibilidad de que cierren 29 instituciones de formación docente, eso nos, nos marca un precedente del accional del gobierno nacional, entonces no podemos quedarnos eh, callados frente a semejante avance. Eh, y bueno, en el caso del Lago Pueblo también, eh, que los institutos 814 y 813 no tenemos edificio propio, estamos rotando en sedes, en el caso de la 814 estamos repartidos en tres sedes. Eh, nosotros hoy marchamos en defensa de la educación pública, eh, por una educación de calidad, por la mejora de los edificios y también bueno, repudiando lo que pasa en Buenos Aires y acompañando la lucha docente. Alejandra, con respecto a lo que ha sido esta declaración de emergencia educativa, ¿qué se espera de esta emergencia que ha declarado el deliberativo del Pueblo? Uh -huh. Bueno, se espera que, que reaccionen, o sea, se espera que se cumplan con las, condi con las condiciones básicas para permitir una educación, eh, que se mejoren los edificios, eh, que bueno, que los docentes puedan tener un sueldo acorde a, su a la canasta básica familiar, que se termine con el pago escalonado que sea un remunerativo progresivo, que, que sea en términos de ese pago, eh, todo ese conjunto tiene que ver con esta medida que se tomó de fuerza para que se impulse una vez por todas y las escuelas también tuvieran una especie de amparo. Eh, de todas maneras, cada escuela está revisando y viendo eh, cómo actúa en, en cada institución. Así que bueno, es un debate largo y amplio. Uh -huh. Alejandra, con respecto al Instituto 814, ¿corre en riesgo las, las carreras en este momento? Eh, lo que está pasando en, en este momento es que no, no hay una continuidad por todo lo que te estaba explicando recién, entonces eh, la carrera en este momento no, no hay una amenaza de que digan sí, se va a cerrar, pero con un precedente como el de Buenos Aires y en este momento que, que estamos con tanto paro, con tanta eh, descontinuidad, bueno, se va perdiendo por ahí un poco el ritmo y nosotros necesitamos y queremos continuar con esta educación, por eso la defendemos, pero no podemos dejar de acompañar la lucha, porque estamos de acuerdo con eso. Entonces, es como que si te tengo que decir qué es lo que está en riesgo, y bueno, está en riesgo eh, que tenga un proceso la, la educación pública, que tenga un proceso nuestra formación docente. Eso en este momento. Oh, 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 oh. Nos encontramos con el intendente de Lago Pueblo, Raúl Ibarra. Raúl, bueno, contanos en qué temas se ha avanzado esta última semana. Contanos cuáles son los temas más importantes en la agenda que estuviste trabajando. Bueno, sin lugar a dudas, el más importante fue llegar a la declaración de emergencia de materia educativa y de salud, en conjunto con el Consejo Liberante, y la recepción de distintos grupos, que tuvimos varias entrevistas, que culminaron el lunes con una, una mesa de trabajo en la que concurrieron todos los sectores, cada uno puso su, su, su parecer y se firmó un documento en el que había sectores que propiciaban el cese de las clases. Tanto el Consejo como nosotros no estuvimos de acuerdo en eso porque nos parece que el interés superior acá es el niño, más allá de que reconocemos las falencias estructurales, de edificios, los sueldos escalonados, eso no se nos escapa pero nos parece que hay que trabajar en función de poder resolver ese particular que está en la cabeza del gobernador, no, no está en la mano de los intendentes. Pero bueno, lo valoramos como un hecho positivo en el que la comuna se pudo, pudo dialogar con los sectores de manera ordenada y adulta. Bien, ¿y ¿Cuál es el objetivo de esta emergencia? El objetivo de la emergencia es... este poner en conocimiento de las autoridades que primero hay una concurrencia parcial a las aulas, que hay necesidad de infraestructura que son de vieja data, no es que son de este último tiempo. Y lo más importante, lo que le interesa a este Ejecutivo, es el comedor escolar. Nosotros estamos monitoreando la continuidad del comedor. Y necesitamos saber si en qué va a concluir. Esperemos que el lunes con la apertura de paritarias del gobernador y un proyecto de, 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 de declaración que la, la legislatura tomó ayer en el sentido de ver cómo a través del banco se regularizan los, los, el pago de sueldo, podemos volver a reiniciar con normalidad porque ya estamos a días de las vacaciones de invierno. Bien, ¿y la emergencia en salud cómo es? Y la emergencia en, de, en salud es lo mismo porque en el momento en que una persona va... Y puede necesitar, más allá de que las guardias atienden, pero no es lo mismo la normalidad de toda la, la, la planta de, de, de profesionales. Eh, dentro de eso se valoró también que nunca empezó la obra del hospital nuevo. Este edificio, más allá que tiene la parte de adelante moderna, toda la, la, la parte trasera es de, de, de la década del 70. Entonces, eh, el tema de los nacimientos, viste que no podemos. Regir. Acá no hay maternidad, por ejemplo. Y, y bueno, y también eh, los gremios plantean sus necesidad, el, el pago escalonado, bueno, lo que es común denominador hoy día, ¿no? Eh, más grave es la emergencia educativa, porque eh, hay que ver si se va a poder recuperar todo este tiempo, son muchos días sin clase. Raúl, ¿cómo está la situación financiera del municipio? Está equilibrada, como digo, me habrá escuchado decir siempre: no falta, pero tampoco sobra. Estamos dedicando la mayor parte de los recursos a la asistencia social que se ha incrementado porque hay una gran ausencia de, de demanda laboral, eh, los valores, la, la canasta familiar ha subido ¿no? en cuanto a los costos. Hemos dialogado con los supermercados grandes del lago Puelo. estuvimos el miércoles viendo tres o cuatro propuestas, le hemos pedido a los supermercados que, que pongan el listado de precios cuidados, porque veíamos que no estaban todos los productos, hicimos hincapié en la leche, el azúcar, la canasta básica, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, y estamos haciendo una gran asistencia parcial a gente que no tiene otro recurso que lo que le pueda dar el municipio. Estamos esperando la asistencia alimentaria de Nación y por ahora cubrimos nosotros la leña y la garrafa con los recursos que nos dio provincia, que todavía los estamos administrando, y en materia de obras, hemos lanzado tres obras importantes que responden al bono, a la famosa Ley 72, que es el edificio de turismo, que ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, ahora ya empieza el proceso constructivo. El área de la mujer, eh, que es un edificio muy importante, en un predio muy lindo, que le, le, a futuro va a ser un. Para quienes sean autoridades del pueblo va a poder hacer un, un gran trabajo en ese sector. Una vereda testigo en la Avenida de los Notros, de eh, presupuesto da para que la gente vea, va a estar desde el, el futuro centro de convenciones, que dicho sea de paso, la semana que viene vuelvo el banco a ver si podemos trabar eso, para que hasta la estación de servicio pueda tener una serie de características, eh, un sistema de rampas especiales para que sirven de reductor de velocidad y a la vez andaribeles niveles para la silla de rueda o personas que, que puedan tener un, un inconveniente y ya la, eh, eh, los chicos armaron la licitación para la compra de la trituradora chipeadora que estuve recorriendo con día vamos a alargar un agresivo plan de limpieza de callejones en Golondrina de cara al verano no, Augusto, esto se va a financiar con dinero no. del municipio Sí, y el bono, y, sí, sí, son bueno Y calculo que en una semana más estaré por Buenos Aires, este, bueno, viendo qué resultado positivo traemos de todas las gestiones que hizo Ramiro en su último viaje, ¿no? En particular, el tema del de el ordenamiento del basurero, eh, en particular, el tema habitacional sigue siendo eh, la asignatura pendiente de este municipio no poder hacer conseguir un plan habitacional y y bueno y también con el parque industrial con el bono vamos a hacer una serie de obras pero estamos tratando de, de ver eh, la posibilidad económica de poder ser más agresivos sobre todo en el tema del agua así que bueno estamos conformes de que por lo menos no estamos parados y como te decía al comienzo una cosa que debería ser normal y intrascendente en el día de hoy estamos cobrando el aguinaldo estamos pagando el aguinaldo bien bueno muy importante este anuncio porque sabemos que la financiación de la mayoría de los municipios está muy complicado durante esta época del invierno sí yo siempre agradezco a la comunidad que paga sus impuestos eh, y, y eso es importante porque son tres patas la, la regalía petrolera la coparticipación federal Gracias a Dios el barril de petróleo subió, subió el dólar y todos esos ahorritos los... Hemos llegado al final de este semanario comarcal. Los esperamos para el próximo informativo comarcal dentro de una semana con muchísima información de la localidad de Lago Pueblo por la pantalla de Canal 4 El Bolsón. Muchísimas gracias por acompañarnos.